Good afternoon everyone. Reporter Roxana Leas here with WTOL 11 News. I am going to give an update right now on the coronavirus in Spanish. I know a few of you um only speak english and so i know you guys want to know the updates as well and so if you guys just scroll down a little bit further onto our facebook you will be able to see a um, update that our digital producer jensen strock gave a little bit earlier earlier ago um, for some of you that don't know what we're doing we have been giving updates here for a little while um, in english in spanish and arabic for all communities so that they have the information they need to protect themselves and protect the rest of the community from the coronavirus. Um, so, I think it's very helpful for us to have all of this information. And so, I'm going to switch over to Spanish now so that I can give those Spanish speakers an opportunity to also learn the uh, updates in Spanish. Um, so, thank you. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Buenas tardes. Vengo um, a darles otra vez um, lo más nuevo de hoy, del día um, miércoles, um, de todo del coronavirus. Entonces, yo aquí lo que he hecho, si ustedes están aquí por la primera vez, yo um, estoy tratando de dejar que la comunidad que solamente habla español um, también tenga una oportunidad para saber todo lo que necesitan estar haciendo, todas las cosas. Um, nuevas del estado de aquí del condado de Lucas County de la ciudad de Toledo um, para que todos los mantengamos um, bueno bien de salud y, y que sepamos qué necesitamos estar haciendo todos los días para que este virus del coronavirus que es muy serio se deje de regar entonces voy a empezar con los números de hoy, como siempre, si ustedes tienen preguntas, comentarios, um, temas de que ustedes quieren hablar, por favor, me las pueden dejar aquí en, aquí en Facebook um, y, y yo se las puedo contestar si las tengo las, uh, pregunta, las um, respuestas. Okay. los números de hoy del estado de Ohio de los casos confirmados del coronavirus son 13.609. Y entonces también hay esos casos probables que también hemos hablado de antes. Si ustedes tienen tienen preguntas de eso también déjenme saber. Pero entonces esos casos probables del coronavirus son 508 uh, casos. Entonces el total son 14.117 casos en el estado de Ohio ahorita. Um, de todos los fallecimientos que ha habido en el estado, son 584 de casos confirmados y son 26 de casos probables. Y eso, el total, es 610 uh, fallecimientos aquí en el estado. Um, entonces, de toda la gente que ha tenido que ser hospitalizada, son 2.882 personas y um, de todos son 80. 880 que han tenido que ser admitidos en, y, y puestos en cuidado intensivo. Desde ahorita lo que sabemos es que el estado claro está tratando de dar más pruebas, más exámenes um, para saber quién tiene el coronavirus, quién no lo tiene. Y ahorita al estado ha hecho um, 97.998 uh, pruebas ahorita. Um, ok, las cosas um, que hoy el gobernador Mike DeWine, que es el gobernador de aquí del estado de Ohio, que, que nos empezó a decir hoy, es de los planes que se van a poner um, ahorita cuando el estado empiece a reabrir. Entonces, es, es, esa fecha es mayo primero. Ahorita no está dando un plan específico solamente dice que las guías van a ser muy estrictas para los negocios y para que el Estado pueda reabrir otra vez y, y um, que estemos todos bien um, para que no um, se siga regando el coronavirus. Y también dice que todos esos negocios, todas esas tiendas, todos los lugares que se van a dejar abrir mayo primero Van a tener que seguir unas guías estrictas. Um, eso quiere decir a lo mejor um, usar máscara, usar guantes, uh, mantener seis, seis pies aparte, uh, a lo mejor no dejar tanta gente en las tiendas, como es una de las reglas que ya están haciendo ahorita. Okay. Eso se habló de hoy y um, dice que va a ser un proceso muy despacio. Pero claro, nada va a pasar um, a la noche a la mañana. Esto va a ser algo que se va a trabajar todo el año. Um, pero ojalá si seguimos to todas las reglas, las guías, podemos empezar a abrir um, todo despaciamente y ojalá un día uh, llegar otra vez a donde estábamos y seguir nuestras vidas normales. okay entonces otra cosa que pasó hoy, no sé si se acuerdan, pero más temprano... Um, en este mes la doctora emitió una orden que um, pos, pos, um, puso, decía que, bueno, la, las cirugías electivas, nos dijo que no nos hiciéramos esas cirug cirugías electivas um, para conservar el equipo de protección personal um, para una del, de la gente que iba a estar en um, condición más crítica. Y también para um, guardar ese equipo de protección para los doctores, las enfermeras y todos ellos. Y también, bueno, los pacientes que iban a estar muy graves, um, que necesitaban ese equipo e y el lugar de, de esos hospitales. Pero hoy, como la buena noticia que hemos estado aplanando, esa curva que iba subiendo para arriba, los números que iban subiendo para arriba, ya se aplanó esa curva, entonces la doctora dice hoy uh, puso una nueva orden diciendo que la gente que se estaba esperando para hacer esas cirugías electivas, um, que a lo mejor eh, eh, se quedó en casa con dolor o esas cosas, ahora está diciendo que um, la nueva orden um, obliga a los profesionales de la salud que revisen cualquier procedimiento procedimiento pos, um, que fue um, pospuesto y um, ahora quiere que esas um, persona, personas médicas les empiecen a llamar a ustedes para que ustedes empiecen a, a seguir hacerse esas cirugías o esos chequeos que ustedes se necesitan hacer por cualquier cosa, cualquier enfermedad, porque ahorita um, hay muchas historias de gente que se está esperando mucho tiempo por, por ejemplo, escuché una historia que decían, que um, a lo mejor hay gente que le ha, ha dado ataque de corazón, que se quedó en casa sin, um, sin ir, irse el doctor, y la doctora hoy dijo que no quería que la gente hiciera eso. Entonces, por favor, um, hablen a su médico, a sus doctores, pregúntenles si ustedes pueden ir a hacerse um, esos chequeos, esas cirugías, para que se, se mantengan en um, condiciones buenas de salud. Okay, no sé si tengan preguntas ahorita o algo. Um, hola Julian, um, hi Pam, okay. Hola Manuel, gracias por estar aquí conmigo hoy. Uh, si tienen cualquier cosa que preguntarme o decirme, por favor déjenme saber. Pero vamos a seguir con lo demás que pasó. hoy. También uh, mucha gente ha estado preguntando que cuándo van a ab abrir esos lugares donde cortan pelo, um, los barbershops que se conocen aquí, los salones que se conocen aquí. Um, y lo único que nos pu pudo decir el gobernador fue que esa es una, ese es un trabajo que se hace muy cercamente a cada quien, entonces es difícil que el, el Estado abra esos negocios. Entonces dice que ahorita las conversaciones están pasando para tratar de abrir esos lugares otra vez y para poder poner esas reglas para que todos estemos bien, pero um, ahorita todavía están tratando de averiguar eso. Entonces no hay... Um, aviso inmediato de eso, pero yo sé que mucha, muchos de ustedes quieren ir a cortarse el pelo um, o abrir sus negocios que ustedes te, tienen para cortar el pelo, entonces um, cuando ellos me digan algo de eso, yo, yo vengo y se los anuncio aquí primero. Otras cosas, la gente que quiere juntarse, um, en hacer juntas grandes fiestas, um, los deportes, los eventos de deportes, um, también dijeron que eso va a ser una de las cosas últimas que va a abrir el estado y que va a poder, um, que vamos a poder hacer porque son muy riesgos, riesgosos ahorita, entonces vamos a empezar con abrir los lugares más esenciales, más grandes que nosotros necesitamos todos primero y entonces ya. Despaciadamente se van a empezar a abrir esas otras cosas. Ok. Hoy el vicegobernador um, también um, empezó a anunciar que él sabe que mucho trabajo se ha perdido. Um, muchos de ustedes han perdido su trabajo um, y que ha habido un impacto muy grande, pero sigue uh, diciendo que por favor apliquen por desempleo si pueden. Um, y traten de, de ver si hay ayuda. Y, y si ustedes tienen preguntas de cualquier cosa y no saben con quién hablar, ahorita um, no, yo he estado en contacto con Adelante que está aquí en Toledo y ellos um, te pueden ayudar, ayudar con um, preguntas leg de legales de aquí de la ciudad, um, de ayuda de... Ayuda de Uh, lenguaje cosas así, entonces yo dejo aquí su número ahorita ya cuando yo cabe este facebook live para que ustedes lo tengan um, a ver una pregunta aquí de Guadalupe y los restaurantes van y los restaurantes van a abrir para que la gente esté adentro o va a seguir solo para llevar um, el gobernador hoy no especificó si los restaurantes van a estar abiertos para que la gente se entre y se sienta a comer. Um, yo sé que van a seguir abiertos. Todavía no se especificó si van a dejar que la gente entre para, para comer y, y sentarse y, y juntarse así. Porque él lo que no quiere es que nos estemos juntando todavía, pero... El día que él haga un anuncio de eso, yo les dejo saber claro. Gracias, Guadalupe, por la pregunta. James, hey James, um, so there is a... Um, English coronavirus update. If you'd like to take a look at it, you can scroll down um, a little bit further. Our digital producer Jensen Struck she gave an update in English of the coronavirus um, just a little bit further down in this uh, in our Facebook live. So if you want to take a look at that, but thank you. Yes, I've been living in America all my life, so I'm gonna switch back over to English though. So I mean, back to Spanish, so um, the Spanish speakers can have their chance to. Hear the coronavirus updates and also learn all the things that they need to be doing right now. So, okay. Bueno, gracias, gracias, Manuel. No veo otra cosa aquí. Vamos a seguirle con el dinero del gobierno que se empezó a dar hace creo la semana pasada. Esta semana empezaron a mandar cheques. Y um, mucha gente ha estado preguntando que por qué no ha recibido su dinero. Entonces lo que pasa ahorita que nosotros aprendimos que había un, un tipo de problema con la manera que a lo mejor usted preparó sus taxes, entonces ese servicio de taxes que usted usó a lo mejor. Y esos servicios vamos a, hacer, vamos a decir como TurboTax. HR Block um, y otras compañías chiquitas que a lo mejor usted usó para hacer sus, um, su, uh, sus taxes. Y lo que pasa que mi, la manera que yo entiendo es que una de esas cuentas a lo mejor fueron cerradas um, y entonces ese dinero a lo mejor que mandó el gobierno se lo trató de mandar a usted pero eh, a lo mejor el dinero fue a una cuenta que estaba falsa o que no es equivocada. Y entonces por eso ahorita hay un poco de tiempo, un, un problema, que ellos van a empezar ojalá a recibir otra vez el dinero para atrás y luego mandarlo otra vez para ustedes. Y a lo mejor por eso es lo que está tomando un poco de tiempo, más tiempo para mandárselos y que ustedes lo agarren en sus cuentas o por un cheque. Hay un sitio de, que ustedes pueden visitar para allí poner su cuenta directamente, para agarrar ese dinero. Yo también se los puedo dejar aquí um, en Facebook para que ustedes allí vayan y pongan su cuenta de banco. Okay. Gracias, Guadalupe. Okay. Si tienen preguntas de eso, también déjenme saber. Como siempre, les digo a ustedes: um, si no quieren preguntarme aquí preguntas, um, si tienen vergüenza o quieren mantenerse algo en privado, yo tengo una cuenta uh, profesional en Facebook. Me llamo Roxana Elías y ustedes pueden visitar esa cuenta y allí preguntarme cosas que a lo mejor no quieren preguntarme aquí. Y um, si no tengo la respuesta, lo luego yo voy y la voy a tratar de buscar y, y trato de conseguirles ayuda. Ok. Um, entonces vamos a seguirle con los números aquí del condado de Lucas. Algo que les quiero decir que hoy, um, no sé por qué, pero los números de ellos como que están un poco... Um, son como los mismos mu números de ayer, pero nosotros hablamos hoy. Yo les hablé para ver si pueden aclarar esos números, pero no quiero confundirlos. Pero les voy a dar lo que ellos tienen en su sitio, el departamento de salud de aquí del condado de Lucas. Y um, estos son los números que ellos tienen ahí. Y cuando ellos nos den los nuevos números de hoy o mañana, yo, yo se los digo otra vez mañana, um, pero ojalá podamos um, entendernos qué pasó con esto. Um, no, no he escuchado ya de ellos hoy, pero pero ojalá que podamos clarificar eso. Entonces ahorita los números um, de la gente que ha tenido el coronavirus confirmado son de los casos confirmados son 832 casos. De los casos probables son 32, entonces ellos tienen que en total esos son 873, que si usted hace las matemáticas no 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 sé, es un poco raro pues, pero yo se los clarifico mañana. Okay, de los fallecimientos que han habido aquí en el condado de Lucas County son 49 ahorita y ninguna de esas muertes han sido de casos que son probables. Entonces, todo completo son 49 muertes aquí. Um, entonces, también hemos tenido muchas preguntas, mucha gente que ha, ha preguntado que si ves algo raro en un negocio, ¿qué dices? Um, o si no te gusta, ¿cómo están pasando las cosas? Si es un negocio esencial, si no es, si están siguiendo las reglas esas cosas, entonces usted puede hablar al departamento de salud, ese número que según ellos hablan español también ahí es el 419-291-5355. Y um, yo también se los dejo aquí para que ustedes lo puedan marcar si ustedes ven algo raro, algo que a lo mejor le molestó, que a lo mejor un negocio esté haciendo o, o que o que, que esté haciendo o no haciendo. <laughs> okay. Y luego también, como les dije ayer, um, ahorita van a estar haciendo pruebas y, del ex, y a, examinando a la gente en cuatro sitios aquí en el condado de Lucas County. Eso va a empezar esta semana, otra que viene. Um, uno de esos sitios ya abrió, está en Holland ahorita, y um, los que van a abrir... Uno que va a abrir mañana va a ser en Toledo Metro Parks Hawkins Farmhouse, va a abrir mañana. Y el lunes va a abrir um, el de Nexus Healthcare Association y Navarre Park Family Health Center. Dos de ellos um, sí van a tener um, gente que le conteste el teléfono en español. Entonces... Um, yo puedo tratar de dejarles esa información aquí también, entonces pero la cosa importante de saber de esto es que usted tiene que tener síntomas para llamar y hacerse esos exámenes no no más porque usted quiera ir, usted va a poder hacerse un examen, tiene que llamar, decirle sus síntomas ya que ellos digan que usted califique, entonces usted puede pasar por esos sitios y hacerse una prueba, okay si tienen preguntas de eso, déjenme saber. Um, no veo otras cosas aquí. Si sí, por cualquier cosa ustedes quieren mandarme otras, otros temas, comentarios, lo que ustedes quieran. Um, después de esto, yo casi siempre vengo otra vez y trato de, de fijarme aquí quién me um, dejó un comentario o algo para responderles. Okay? La última cosa que les quiero decir es las escuelas de Toledo. Um, las escuelas públicas hoy me um, empezaron a decir una gente que empezaron a recibir um, unas llamadas, las gente, um, los papás de los estudiantes. Um, no sé si usted sea un papá o conozca un papá, pero hubo bastantes llamadas ahorita que la escuela hizo y a lo mejor um, los papás no entendieron estos mensajes que les dejaron de, de la escuela. Y básicamente la escuela ahorita está tratando de repartir estos, se llaman Chromebooks, que son como, que son como unas computadoras, unas, unos, de, um, unas computadoras que ellos están repartiendo para que la, los niños creo que puedan hacer sus estudios um, y con, mantenerse, mantenerse en comunicación con sus maestros o maestras y con la escuela. Entonces esos son los... Um, mensajes en inglés que a lo mejor ha recibido si uh, mañana yo voy a hablar a las escuelas a ver cómo ustedes pueden recoger esos um, esos laptops para que los niños puedan re hacer sus tareas ok um, si hay cualquier otra cosa me dejan saber pero creo que es todo por hoy mañana sigo otra vez um, aquí como la misma hora Um, por favor, por favor, tráiganme sus comentarios, sus temas que ustedes quieran hablar de. Yo estoy aquí para ustedes. Um, sí me preocupo de todos ustedes, especialmente que no tienen la información o um, todo todo lo que todos los demás tienen um, para poder agarrar la información correcta. Pero yo aquí les voy a tratar de traer todo lo que yo sé para que ustedes se mantengan saludables, ¿ok? Bueno, buenas noches, nos vemos mañana.